que iba a fundir con más fondo. La voto más fondo en la salida. De la mañana. Gracias, Señor, por la presencia de esos ángeles. Queremos unirnos en adoración. Queremos adorarte junto a ellos. Porque tú, Señor, eres el único digno de ser adorado. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu presencia. Qué hermoso, Señor, poder adorarte junto a los ángeles. Gracias por esa presencia espiritual. Gracias porque siempre nos acompañan en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Señor, por cuidarnos también a través de ellos. Bendito sea. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí.
a la vida eterna. Señor, escucha mi oración. Respecto
Yo le diría al papá y a la mamá del jefe, bueno, pídele al Señor que le dé la fortaleza y la conformidad. Dígale a Dios, Señor, gracias por los años que te permite tener a Freddy junto con nosotros. Ahora tú ya lo tienes junto a ti. Y es que hay que comprenderle que los hijos no son de los hijos de Dios. Dios se los presta durante un cuánto tiempo, solo él lo sabe, solo lo sabe. Y entonces, tiene que darte cuenta que él viene y te lo lleva a poner bien, ¿verdad? De todo cuerpo le digo, y dale al Señor que le dé fortaleza. Miren lo que nos ha dicho, lo que nos ha dicho la palabra de Dios, tomada de dura Apocalipsis. Habla del juicio que va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez. San Juan dice: vi un trono blanco y grande, vi un trono blanco y grande, y al que estaba sentado en él, vi a los muertos, pequeños y grandes. Pensemos cuando dice pequeños y grandes, pensemos en los niños y en los adultos. ¿Sí? Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrieron los libros de la vida. Los muertos fueron conjugados en sus obras y escritas en los libros. Es importante que dice con esto: los muertos fueron conjugados según sus obras escritas en los libros. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor, para estar. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Que dejó restantes de la esperanza en nuestra bendición y perfección. Y así, para que la tarde fuimos en tristeza, nos botó la fuerza de nuestra inmortalidad. Pues para que les creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Y disuelta nuestra morada de nadie, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Hay que ganarse el cariño de la gente.
Y el cariño a la gente no se lo gana por su comportamiento, por la buena forma de tratar. Hay una niña que yo la verdad que le digo, pórtate bien porque toda la gente. Entonces es importante bien llevarte bien, que sobre todo se lo quieren con la familia. Los hijos que vienen a sus papás, los que vienen, háganle caso, háganle caso. Fíjense que el corazón de una madre en ese partido. Por lo tanto, me descanso cuando una mamá consejo. Cuando una mamá dice no, hijo, es un hijo. Entonces tiene que hacer que tocar. De verdad, sobre todo, pues, lo que decía, mantener estos días. Y bueno, hay cosas que hay que dejar al Señor, dejamos esto en sus manos, ¿verdad? Dejamos esto en sus manos. Así como están, tomados por la mano. Cuando les digan que se den la paz, le damos un abrazo. Y ustedes, los hijos, un abrazo a su mamá, a su papá, que no le han dicho que lo quieren, díganle que lo quieren. Y yo sé que Freddy está feliz al verlos a ustedes todos los días. Haciendo esta oración. Yo le digo a la mamá, a ver, al papá, lo único que Freddy necesita de ustedes son las oraciones. Pero los que están aquí, los hijos que están, son los que necesitan el cariño de ustedes. Oye, porque yo veo que a veces las mamás lloran mucho por los hijos que son y se olvidan que tienen otros allá a su lado, que Dios también se los ha dado. No, entonces, como digo, ya por él, lo único que pueden hacer es encomendarlo a Dios, orar, ¿verdad? Y cuiden a los que están, hay unos chiquitos, hay estos que están sobrinos. Bueno, vamos entonces a hacer juntos la oración que Jesús nos enseñó. Fieles a la recomendación de su Padre, fieles a su divina enseñanza, nos atreveremos a decir: Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz y la para que ayudando por tu misericordia vivamos siempre en este pecado, protegidos de toda la preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos tenemos el amor de paz. Esa es la paz. Thank you.
Thank you.
Siempre que